Continúa disfrutando como Coco aquí en Sistema TV. Papo, déjame. Déjame ver cómo están esos molleros. ¿Qué? Esto es un marrón lo que yo tengo aquí. Está ¿qué durito, te pasa pero aquí? Como cuánto más o menos tú levantas con ese brazo. Con esta mano barradita aquí te cojo por la cintura y verás. Ay, déjate de cosas. Eso yo no te lo creo a ti. Se lo creo a Don Norman, que está con Lilian. Vamos a verlo. Amigos, y aquí estoy con dos que están como Coco, Lilian y Norman. Atletas, son atletas por naturaleza, pero también porque ponen de su parte y han hecho del gimnasio parte de su vida. Lilian, cuéntanos, mire para allá. Está entera, no le han hecho nada. Cuéntame, Lilian. Bueno, llevo realmente parte de mi vida haciendo ejercicio, me siento muy bien y de hecho, el día que me siento mal y no vengo a hacer ejercicio, parece que me voy a morir. Es parte de mi disciplina. ¿Y qué usted le sugiere a las personas de la tercera edad y a otros que son hasta mucho más jóvenes y no hacen ejercicio? Yo entiendo que primero que uno tiene que tener disciplina. Y realmente el primer día y segundo día uno se siente cansado. Pero luego cuando uno le coge el golpe, realmente es un cambio total, total. Se lo recomiendo a cualquiera. Vamos a chequear qué tiene que decir Norman sobre esto. Norman, déjame ver esa pepita. Y a rayos, pues suéltame el dedo, me lo va a exprimir. Muchacho. Norman, cuéntame, en el caso tuyo, ¿lleva mucho tiempo que te has integrado aquí al gimnasio y hacer ejercicio? Bueno, en el gimnasio llevo 18 meses, pero yo toda mi vida he hecho ejercicio de cualquier clase. Hasta jugar tenis, coger, pero todo eso con moderación para uno mantenerse en forma y eso es parte de la calidad de vida de uno, ¿verdad? Y aparte de ese ejercicio, ¿usted lleva algún tipo de dieta especial o un estilo de vida especial también? El estilo de vida tiene que ser sano. Tienes que dormir bien, no beber, no fumar y hacer ejercicio y seguir las instrucciones del médico cuando te toca ir. Lilian, ven acá, y en este gimnasio, los caballeros como Norman, que está aquí al ladito, echan un ojito de vez en cuando. Óigame, la vida hay que alimentarla. Según como él dice, que uno tiene que llevar una vida sana, yo difiero un poco de él. Porque Ajá. Yo creo que esta etapa de la vida uno vive día a día. El día que uno tiene que dar un trago, uno se da un trago. El día que uno se quiere comer un pedazo de pizza, uno come un pedazo de pizza. Pero todo con moderación, llevando, como él dice, calidad de vida y disfrutando también de la vida, porque... Bueno, Norman, eso prácticamente es un reto. ¿Tú te vas a quedar escondido aquí en el gimnasio o te vas a dar tu vueltón también? No, siempre uno da su vueltón. Como dice ella, hay que saber hacer las cosas. No es la cantidad, sino la calidad de lo que tú hagas, ¿ves? Y por eso pues se mantiene uno así. ¿En qué medida esto también ha ayudado mucho a su estilo de vida, a su ánimo, al espíritu, al deseo de vivir? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que cada día que uno pasa, y ahora mismo esta juventud que está subiendo, creo que se debe envolver más en hacer algo por ellos. Porque esto lo hace uno por uno mismo. No satisface a nadie, es por uno mismo. Norman, y en tu caso, en tu deseo de seguir echando para adelante en la vida. Lo que pasa es que esto es una etapa de la vida de uno, que uno va pasando y va pasando el tiempo. Ya yo estoy jubilado, llevo 18 años jubilado y tiene uno ahora tiempo para hacer cosas que antes no podía hacer. Y entre ellos, pues está el ejercicio, eso te ayuda tanto física como mentalmente. Hay que tener cuidado con esta mujer le queda a cualquiera. Y después también me enteré que ha sido maratonista, o lo fue por años, corriendo 26 millas, ¿tú sabes lo que es eso? He hecho varios maratones de 26 millas y realmente, vuelvo y le digo, es disciplina. Yo no te voy a preguntarle en cámara, pero... Cinco, seis al revés, yo no voy a decir que son 6-5 jamás, bien para allá, qué pollita. Bueno, como tú no le has hecho mucho caso, yo creo que vete para allá para correr allá donde te dé la gana, que yo me voy con ella. Ha sido un placer. Papo, ¿qué tú estás diciendo? A ti te coge Lilian y te da una pera, así que deja de estar sacando pecho ahí. Pero si usted de pronto dice, es que ir al gimnasio, estoy solito, tranquilo, porque hay un grupo de patitas calientes que lo pone a gozar todos los días. Me acompaña Chewy Candelario para hablarme de eso mismo. Chewy, bienvenido aquí a Como Coco. Gracias por la invitación. Patitas calientes. Patitas calientes son grupos comunitarios. Tenemos más de 20 grupos a través de toda la isla. Y lo que hacemos allí es poner las personas, los superadultos, en forma para que
tenga una mejor calidad de vida. Yo veo a las señoras picúas que se ponen hasta las banditas aquí, las camisas, los tenis, bueno, y se ven espectaculares y con un guille de que son las chicas de las patitas calientes. Sí, nosotros en las patitas calientes pues lo que buscamos es, ¿verdad?, fomentar una vida activa en las personas, ¿verdad?, de mayor edad. Todas las personas que tienen 60 años o más o son beneficiarios de Medicare pueden participar de estos grupos comunitarios que auspician Medicare y mucho más y PMC. No tienen que tener nuestro plan médico para participar de los grupos, ¿verdad? Un grupo comunitario donde aceptamos a todas las personas. Y nuestro fin principal es que la persona pueda desarrollar una buena condición física, que le ayude a mejorar su estilo de vida, que puedan mejorar, ¿verdad?, a través del ejercicio, su calidad de vida. ¿Cómo se hace la convocatoria de las patitas calientes? ¿Algún número de teléfono? Sí, pueden llamar al 622-3000 y ahí pedir que lo comuniquen con la gente de Patitas Calientes. Nosotros tenemos grupos, como te dije, a través de toda la isla, donde las personas llegan, los evaluamos primero físicamente, tienen que llevar una evaluación médica para saber en qué estado están, qué tipo de ejercicio pueden hacer, si módico, ejercicio fuerte, dependiendo qué tipo de ejercicio pueden hacer, y ahí nosotros empezamos con las rutinas con ellos. Lo importante es que esto de Patitas Calientes, Cheo, es un asunto como de actitud, porque usted puede escoger quedarse en su casa, tranquilita, tranquilito, no hacer nada y no ejercitarse. Comienzan con una introducción básica, caminando, ya unos ejercicios más aeróbicos. Sí, nosotros tratamos de cubrir todas las bases. Primero trabajamos con la parte cardiovascular, trabajamos con la parte de reacción, de coordinación, de balance, ¿verdad?, para evitar caídas en esa edad, fortalecimiento. Tratamos de cubrir todas las bases. Como te dije, no es para que ellos vayan para las Olimpiadas, es mejor que eso, para que ellos tengan una mejor calidad de vida, puedan funcionar mejor, sean más independientes. Así que ese es el fin principal de Patitas Calientes. Aparte de los ejercicios, le tenemos actividades culturales, los llevamos a gira, los llevamos a actividades, lo hacemos confraternizar entre los grupos, conocen personas. Así que es una familia y es algo que les ayuda no solamente física, sino también mentalmente. Eso es parte de, porque el ser humano tiene que socializar. Y muchas de estas personas pues ya están retiradas y no se tienen que quedar en su casa, pueden encontrar buenos amigos en estas actividades de Patitas Calientes. Así que nuevamente el teléfono para ser parte de esta organización. Se pueden comunicar al 622-3000, allí pueden tratar de conseguir a Sidney Centeno, que es la persona encargada de los grupos, o cualquiera de los member clubs también de nosotros pueden hacer el contacto de Patitas Calientes. Lo importante es tener la actitud de empezar a hacer ejercicio, de empezar a ejercitarse, de empezar a cambiar el estilo de vida para mejorar, ¿verdad?, y que se sientan en un mejor estado. Así que ya lo saben, saquen esas piernas del freezer. Mire, Patitas Calientes, ejercítese con buena actitud y también conoce personas diferentes. Chemo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Como Coco. Y este dice que está como Coco. Papo. Bueno, amigos, ¿cuál es la nueva realidad del adulto mayor? De eso nos viene a hablar uno que sabe muchísimo de eso, José Acarón. Y al regreso de la pausa, vamos a entrevistar nada más y nada menos que, ¿ustedes se acuerdan de aquel que decía que era bravo? Sigue siendo bravo de verdad, Johnny el Bravo. Así que no se retiren. Más videos en SistemaTV.com.